Bienvenidos al canal. Y en la revisión de hoy, la Torre de los Siete Jorobados, año 1944, director Edgar Neville. En el Madrid castizo de finales del siglo XIX, el enigmático fantasma del difunto arqueólogo Robinson de Mantua revela al joven Basilio, aficionado al juego y muy supersticioso, la existencia de una misteriosa ciudad subterránea en la que habitan unos siniestros personajes, dedicándose a actividades criminales. Basilio tendrá que descubrir al asesino del profesor Mantua y cuidar de su sobrina, cuya vida corre peligro. La trama se desarrolla en un mal momento para la historia de España, en torno a 1890. Es el cambio de siglos, los últimos de Filipinas, la guerra de África. Esta es una película singular. En ella contamos con aventura fantástica, con muertos, esoterismo y una torre que en vez de ir para arriba va hacia abajo. Los decorados son del estilo expresionista alemán. Hay que mencionar que la novela está basada, en principio, en una novela de Emilio Carrere. Bueno, más bien en parte, ya que Emilio Carrere comenzó la novela, pero engañó a su editor, y tras cobrar el dinero acordado se fue dejando unos cuantos folios escritos mezclados con hojas en blanco. El editor, al descubrir el engaño, buscó quien arreglara el desaguisado, y ese fue Jesús de Aragón Soldado, el Julio Verne español, que firmaba con el seudónimo de J. de Nogara, o Capitán Sirius. Corría el año 1924. Jesús de Aragón y Soldado, nacido en Segovia en 1893 y fallecido en Madrid en 1973. Fue un escritor de novelas de anticipación y aventuras conocido como el Julio Verne español por su importante contribución a la literatura fantástica en nuestra lengua. La obra de Jesús de Aragón es relativamente reducida, pues según él, solo escribía a ratos perdidos por la noche, tras cumplir su jornada laboral en la editorial y en la academia donde enseñaba arqueos y tenedurias. Sobre su director, Edgar Neville, hay que decir que no es la primera película del terror fantástico español, pero sí que es una de las más notorias. Desgraciadamente en su día no lo fue, ya que duró una semana en cartelera. Se estrenó en Madrid el 23 del 11 de 1944. Muestra la época preferida de Neville por el sainete de humor, así como su notable capacidad para la mezcla de géneros. El motivo de mayor importancia del film es la importancia de los espejos, esa presencia de grandes espejos que cumplen las funciones de nexo entre el mundo real y el mundo espiritual. Mezclar el Madrid castizo con el expresionismo alemán es mérito más que suficiente para ser recordada por siempre, con una historia sencilla pero interesante y unos medios más bien escasos. Neville logra una obra conseguida. Tengo que mencionar que si bien la película para mí tiene mucho valor, considero que el final es muy precipitado y el guión dejó algún que otro cabo suelto. A pesar de todo, esto es una joya del fantástico español. Humor negro, fantasía arqueológica, el Madrid castizo, el espiritismo. Edgar Neville nació en Madrid el 28 de diciembre de 1899. Fue un diplomático español, escritor, dramaturgo, director de cine y pintor español. Obtuvo el título nobiliario de quinto conde de Berlanga de Duero. Fue un hombre de múltiples talentos y aficiones. Aprovechó todo cuanto pudo ofrecerle su época. Debido a su adscripción al bando sublevado, ya que su actividad fue desarrollada en la industria del entretenimiento y cultivando sobre todo el humor, no fue incluido por lo general entre la nómina de intelectuales de la generación del 27. El film tiene una dirección artística asombrosa y unos decorados brillantes como los de la torre, que conducen por sinuosos laberintos construidos por los judíos. El mundo subterráneo secreto a lo Mabuse en Friedland, la existencia de una ciudad al margen de la ley, la estricta división entre la vida de arriba y la vida de abajo. Todo es un catálogo de imágenes insólitas, de elementos reconducidos por veredas insospechadas. Es moderna, rigurosamente clásica y de aliento exquisitamente progresista. A destacar la interpretación de Antonio Casal y la del villano Guillermo Marín, que tiene unos planos similares a los de Bela Lugosi en la película de Drácula. También hay que destacar la interpretación de Félix de Pómex, como el ente que se le aparece a Basilio. Son memorables las siguientes escenas, cuando aparece por error el espíritu de Napoleón, la secuencia del casino o las escenas con la bella Medusa y su madre. Este es uno de los films más interesantes y atractivos de la historia del cine español. Es una pequeña joyita. Y la verdad es que la tengo que recomendar, sí o sí. Si no la has visto, ya estás tardando. Si te gusta el cine español, seguramente como esta película no veas nada parecido. Es muy singular. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Y como digo siempre, salud, suerte y mucho cine aberrante. Ahora vamos a jugar a un juego. Te vas a suscribir al canal Serie B Terror Sci-Fi. Tu vida depende de ello. Suscríbete, 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 suscríbete.